Citadios Mexicanos trabaja para la restauración y la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad. Citadios Mexicanos es una asociación civil que se dedica a trabajar con especies de loros, guacamayas y pericos que viven en México. De las 23 especies que tenemos en el país, la mayoría se encuentran en alguna categoría de riesgo. Scientists around the world are classifying the dramatic species loss that is happening in the last decades as mass extinction. It is actually the sixth wave of mass extinction that is affecting planet Earth, and it is human-made. Parrots are among all bird species the most endangered group. They are losing their natural habitats, and entire populations become extinct because of capture and illegal trade. Parrots are not meant to live in small cages. They are perfectly equipped to fly free. Aprovechando el conocimiento y experiencia que tenemos en los campos de comportamiento, rehabilitación y liberación de citácidos, queremos crear un centro de rescate para la rehabilitación y liberación de individuos que por alguna razón estén en cautiverio, reforzando de esta manera las poblaciones silvestres y así reducir el riesgo de pérdida de estas aves en sus hábitats originales. Our Center of Environmental Education will raise awareness among participators and visitors in how to interact responsibly in a world full of living beings. It will furthermore function as a model showing how environmental restoration and conservation is possible. Nos encontramos en el refugio de la organización Arge Papagaienschutz, que se localiza en Viena, Austria. El equipo de trabajo de esta organización se esfuerza para lograr el bienestar de los citácidos que por alguna razón se encuentran aquí, y junto con esta, Citácidos Mexicanos AC ha logrado establecer una estrategia de cooperación en la cual se comparte conocimiento, experiencia y recursos, facilitándonos de esta manera poder recibir donativos deducibles de impuestos en Austria. Please help us to move on with this important project. We need financial support to make this vision real. You find more information about us and about the project on our webpage.